Hola mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, es la hora de este fanfic, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, Sasuke se había topado con los de Amegakure, y Naruto había mencionado a Itachi, para después desaparecer en un Shunshin con sus compañeros, y Sasuke le dijo algo a sus compañeras, porque después de todos, ellos eran shinobis. Pero en otro lado, Shikamaru estaba en una cueva, porque ya había caído la noche, y sus compañeros seguían inconscientes. Ese chico, me pregunto cuán poderoso será, se dijo Shikamaru pensando en el genin de Amegakure, que los hizo polvo en cuestión de segundos, y segundos después, había despertado Chouji, mientras decía que una cosa lo había embestido con toda su fuerza. Y fue por su estómago, y no decía, Kiaa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 a
estaríamos como una organización más grande, pero ahora que lo dices tú, tal vez todos se vayan por su cuenta, decía Conan en una pose pensativa. Lo que yo quiero, es vengarme de dos personas, y eso es todo, el resto, es para el líder, habló Naruto divertido. Cierto, yo quiero la cabeza de Danzo, asintió Conan con seguridad. ¿Y qué harás después?, preguntó Naruto curioso. No lo sé, jamás me he plantado a pensar en lo que haría después de esto, respondió Conan en una pose pensativa. ¿Por qué no venir conmigo? Viajaré por el mundo, más allá de lo que ofrece estas naciones elementales. Me iré lejos en donde tal vez encuentre otro pueblo, otras culturas, quién sabe, y una vez que me guste el lugar, me quedaré en ese sitio, y nadie lo podrá impedir, asintió Naruto con diversión. Ir contigo, ¿qué pasa Naruto? Tratas de invitarme, decía Conan con diversión también. Si quieres no vengas, respondió Naruto aburrido. Jejejejejeje, vamos, fue una broma nada más, decía Conan con diversión. Solo lo dije, porque no tienes un plan, los planes son para compartir, tengo el mío, y te lo estoy diciendo, solo falta que tú lo decidas, respondió Naruto con tranquilidad. Irme lejos de las naciones elementales, tal vez me vaya contigo, digo, Nagato es el que quiere esta paz, lo mío fue siempre era seguir a mi líder original, pero murió, decía Conan mirando hacia la luna que se veía en el bosque de la muerte, y habló, hagamos una promesa Naruto, que nadie de nosotros perecerá en este viaje, y cuando terminemos con todo esto, viajaremos por todo el mundo, para después venir una vez más hacia Megakure, para hablar con nuestro líder, ¿qué me dices?, dijo Conan mirando hacia Naruto, que lo estaba pensando por unos minutos, y habló, ¿por qué no, volver hacia tus orígenes? Siempre es bueno, vendremos hacia nuestro líder, y contaremos todo lo que hemos vivido en este viaje por el mundo, respondió Naruto con una gran sonrisa, que Conan había devuelto, Conan dormirás. Preguntó Naruto curioso, y la peli azul se había dormido rápidamente, genial, me caías bien cuando dudabas de mí, porque tú vigilabas, y yo dormía cómodamente, decía Naruto suspirando, y Conan había dado una media sonrisa, recordando esos días, y al día siguiente, Takiko estaba mirando cómo el bosque estaba siendo iluminado por el sol del nuevo día, maldición, qué sueño, pero tenemos que hacer todos guardia, decía el rubio bostezando, chicos, les hablas su líder de escuadrón, quiero que sepan, que ya ha amanecido, habló Takiko que seguía con sueño, ya es de mañana, maldición, me gustaría dormir más, habló Naruto bostezando, ni que lo digas, quiero seguir durmiendo, siguió Conan con un gran sueño todavía, bien, quiero que sepan algo, como ya tenemos los pergaminos. ¿Qué tal si nos vamos hacia la torre de control? Digo, no hay nada que nos ate a este bosque, habló Takiko mirando hacia sus compañeros de escuadrón, ¿por qué no? Después de todo esto sería muy aburrido, no hay ningún genin que se pueda medir con nosotros, habló Naruto mirando hacia el bosque que se iluminaba poco a poco, bien, decidido, ¿no tienes objeción verdad Yusuriha? Preguntó Takiko con curiosidad, no, no tengo objeción, después de todo quiero irme a la torre de control. Quiero hacer todo lo posible por no mostrar todo mi poder, respondió la nombrada que estaba lista para el viaje hacia la torre de control, y sus compañeros asintieron con seriedad, y empezaron a saltar hacia la torre de control, pero en otro lado, con el equipo de los hermanos, ¿qué pasó?, preguntó Jin mirando en todos lados. Perdiste el control, respondió Tayuya mirando hacia su compañero, que se miró sus manos con impotencia, no fue tu culpa, habló Tayuya con seriedad, ¿cuántas personas lastimé?, preguntó Jin mirándose sus manos, no fue a ninguno de nosotros, pero me hubiera gustado que lastimaras a los de Tsunagakure, ya sabes jejejejejeje, reía Tayuya con diversión, Jin lo miró con una media sonrisa, y asintió, porque no había lastimado a nadie, bien, nos tenemos que mover, después de todo, ya ha amanecido, habló Hiro que había aparecido, y estaba listo para irse hacia la torre de control, pero nos falta un pergamino, habló Tayuya mirando hacia su otro compañero, tenía el que les hacía falta, no me sirve, así que pueden tomarla, después de todo tengo que verme con Kusina Uzumaki, me lo prometiste Tayuya, ¿recuerdas verdad? Habló Karin que había aparecido también, sí, jejejejeje, claro que lo recuerdo, respondió la nombrada que se rascaba su cabeza
pasa con incomodidad, conozco tus gestos, y creo que estás ocultándome algo, y espero que no sea el que me dejaras en este lugar, y también, más te vale que cumplas tu palabra, estoy ayudando para que ustedes pasen, si fueran otras personas, quemaría el pergamino para después irme por mi cuenta hacia quién sabe quién, pero llegaría hacia la salida, pero como me dijiste que conocías a Kusina Uzumaki, solo quiero que me digas en dónde puedo encontrarla, o mejor aún, que me puedas reunir con ella, asintió Karin con confirmación. Maldición, primero, cumpliré mi promesa, así que no te preocupes, quiero salir de aquí, quiero comer algo, después de todo, Kusina Uzumaki. Es mi sensei, habló Tayuya suspirando. Nani, ¿en serio?, preguntó Karin sorprendida. Pues claro, ella fue quien me había salvado de los idiotas del país del arroz, respondió Tayuya suspirando. Qué bien, pues vamos, debemos llegar hacia la torre de control, porque sé muy bien que ahí estará Kusina Uzumaki, habló Karin con una gran sonrisa. Hi hi, solo no me avergüences Karin, solo te pido eso, dijo Tayuya suspirando. Para empezar, la que no tiene modales de nosotros otros. ¿Eres tú? No te creas tanto, respondió Karin aburrida. ¿Quieres morir verdad?, gruñó Tayuya con furia. Lo que dije, es verdad, eres alguien sin modales. Después de todo, siempre querías destacar con cualquier oponente, habló Karin con una enorme sonrisa, y ambas empezaron a rodar en el suelo, mientras se insultaban de muchas maneras. No es una escena linda de ver, ¿estás bien hermano?, preguntó Hiro mirando hacia el que estaba dando una media sonrisa. ¿Qué hablo? Estoy bien, solo me alegra que no haya personas heridas a mi alrededor, perdí el control, respondió Jin suspirando. Solo levántate, porque nos tenemos que mover hacia la torre de control, asintió Hiro con diversión, y Jin simplemente asintió. Tayuya, Karin, nos tenemos que mover, habló Hiro suspirando. Claro, respondió Karin que se había levantado rápidamente. Maldita princesa llorona, siempre con mucha energía, decía Tayuya que se levantaba poco a poco, y se sacudía su ropa. ¿Estás bien Tayuya?, ¿por qué nos tenemos que mover?, preguntó Jin con curiosidad. Estoy lista, solo no te contengas siempre con los enemigos, respondió Tayuya con seguridad. Claro, eso haré, asintió Jin que empezó a caminar hacia la torre de control. PPFFF, decía Karin con diversión. Tayuya lo miró molesta. Vamos, no fue algo que vea siempre, Tayuya encontró a alguien interesante, ¿no es así, mi querida Tayuya?, habló Karin con una enorme sonrisa. Tal vez, pero es algo que no encontraste tú, golpeó Tayuya con una gran sonrisa. Tu maldita, gritó Karin con furia, porque se burlaron de ella en cuestión de segundos nada más. Saben chicas, somos shinobis, lo que significa que somos sigilosos en combate, pero ustedes hacen mucho ruido, habló Hiro suspirando. Lo siento, respondieron las féminas que se insultaban. Jejejejejeje, reía Jin con diversión. Solo caminemos hacia la gloria, habló Hiro con una gran sonrisa. Eso sonó muy bien, asintió Karin con confirmación. Lo que digan ustedes, pero también me gustó el camino hacia la gloria, asintió Tayuya con diversión, y el escuadrón camino hacia la torre de control, pero con otro equipo shinobi. Ya ha amanecido, así que nos tenemos que mover, asintió Shikamaru mirando en todos lados, porque no quería ser emboscado por sus enemigos. Chicos listos para irse, preguntó el Nara serio. Claro, respondieron sus compañeros con seriedad también, y el trío empezó a caminar hacia una sola dirección, pero Shikamaru tomó las manos de sus compañeros, que se sorprendieron por ese acto que hizo su compañero y líder, porque bajaron rápidamente hacia el suelo. ¿Qué pasa Shikamaru?, preguntó Ino con curiosidad. Solo mantengan la calma, no tienen que hacer mucho ruido, respondió Shikamaru que estaba con mucho miedo, porque había unos genin a unos 10 pasos de ellos. Y sus compañeros miraron en la dirección que miraba Shikamaru, y se sorprendieron por eso, porque estaban el equipo de Neji Hyuga, que estaban por irse. Shikamaru, vamos, es nuestra oportunidad, habló Ino con seriedad. Shikamaru lo miró con una cara que decía, no aprendiste nada verdad, porque estaba seguro que los genin que estaban delante de ellos, eran más fuertes que ellos mismos, y no quería sentir dolor, pero Chouji había palidecido, porque vio que tres genin estaban saltando hacia una dirección, y vio al que los había humillado cuando apenas había comenzado el examen. Shika, Shikamaru, habló Chouji en voz baja, pero estaba con miedo. El nombrado lo miró con curiosidad, pero Chouji apuntó hacia el árbol que saltaban los de Amegakure. Pero qué problemático, jamás pensé que nos encontraríamos nuevamente.
Habló Shikamaru incrédulo, ahí está ese genin que no es un caballero, nos golpeó sin piedad, habló y no sería, pero después palideció, porque podría recibir un castigo más fuerte que la última vez, tal vez cree que todos merecen el mismo trato, respondió Shikamaru aburrido, pero después, había escuchado, mira Neji, son esos chicos que nos topamos ayer, habló un pelinegro mirando hacia los de Amegakure que estaban saltando hacia una sola dirección, sí, los que solo esquivaron a los otros genin que después se pusieron a combatir entre ellos, habló la pelicastaña mirando hacia los de Amegakure, Neji los estaba mirando sin mucho interés, y habló, su destino hizo que se cruzara con nosotros, porque nosotros buscamos un pergamino todavía, y por desgracia, ellos parecen que tienen ambas. Y su destino, es que nos tienen que entregar dichos pergaminos, habló Neji que estaba con una media sonrisa, con que por fin batallaremos, habló Tenten que había sacado una vara de color negro, mi juventud, hará que vean lo cuán poderoso me he vuelto, asintió Lee con emoción, el destino, está en marcha, terminó Neji con la charla, listo Lee, preguntó Neji con diversión, jai, solo hazlo, respondió Lee con emoción, y Neji puso mucho chakra en sus manos, para después Lee saltar. Y Neji le había dado un gran empujón hacia los de Amegakure, sin rencores a mí, pero tienen algo que nosotros buscamos, hablóle con una gran sonrisa, Takiko lo miró con seriedad, mientras que rápidamente daba una patada giratoria, pero Lee en esa velocidad lo había esquivado sin problemas, pero qué demonios, dijo Takiko incrédulo. Huracán de la hoja, gritó Lee con seriedad, y Takiko salió volando mientras decía, y Lee enfocó toda su atención hacia la peli azul, que lo miró sin emociones, y recibió una patada giratoria también, pero Lee se había sorprendido, porque la peli azul se había hecho de papel, maldición, y jamás vi ese tipo de jutsu, decía Lee internamente, pero su patada fue hacia el otro de Ame, que estaba sin interés, pero el genin de Konoha estaba con una gran sonrisa, pero rápidamente lo había borrado, porque su patada fue detenida, con qué muy astuto Konoha, lástima por ti, gritó Naruto que rápidamente estaba bajando a toda velocidad, gritó Lee con incredulidad, maldición, hay alguien que puede seguir la velocidad de Lee, gritó Neji que había corrido hacia en donde podría ser azotado su compañero de escuadrón, siempre tengo que solucionar sus tonterías, habló Tenten que estaba con una gran sonrisa, porque de su pergamino, sacó una gran bolsa de aire, que apareció en donde sería azotado Lee, ¿qué demonios?, dijo Naruto sorprendido, pero de igual forma bajó a toda velocidad, y Lee fue azotado en la bolsa de aire, y no le había pasado nada, simplemente había rebotado como si nada, ¿desde cuando la llevas contigo?, preguntó Neji un poco incrédulo, desde que Sensei me lo había dicho, porque dice que Lee era impulsivo, y tal vez usaría la técnica prohibida que le había enseñado, y simplemente se haría daño sin que él mismo lo supiera, respondió Tenten divertida. Pues como sea, Sensei siempre acierta con lo que piensa, asintió Neji que seguía corriendo, pero con Naruto, cuando Lee había rebotado, el Shinobi de Expandex Verde rápidamente quiso mandar su patada hacia Naruto. Pero el nombrado había mandado una patada giratoria sin que se pudiera defender, y Lee salió volando mientras decía, y los compañeros de Lee, se sorprendieron por lo que vieron, porque su amigo de escuadrón salió volando como si nada, Byakugan, gritó Neji que empezó a girar a toda velocidad, mientras decía, Akeso Kaiten, y varios shuriken hechos de papel, chocaron con una cúpula hecha de chakra, es una gran defensa, habló la peli azul que seguía en el aire, y se miraban con seriedad, pero con los espectadores, estaban con sus ojos muy grande, sí, vamos por ellos, decía Shikamaru con miedo, no lo sabía, no me puedes culpar, no sabía que eran así de buenos, respondió Ino con miedo, sí claro, ese Hyuga no se veía poderoso, sé cuando alguien es un debilucho, y ese Hyuga no lo es. Decía Shikamaru internamente, mientras que centraba toda su atención hacia los genin que parecía que se volverían a enfrentar, vaya vaya vaya, este día se vuelve interesante, cuando apenas entré en el bosque, me había topado con genin de Konoha, parecían unos genin de baja categoría, pero nuevamente veo que están más de Konoha en este lugar, también me había topado con un Uchiha, y parecía tener miedo, así que lo perdonamos, no es más que una rata que tal vez debió morir por la mano del Shinobi
renegado de Konoha, pero tú, Hyuga, eres alguien interesante, porque tu mirada dice que nos puedes vencer si te subestimamos, hablo Naruto con mucha diversión, es el destino Ame, después de todo, nuestra aldea siempre fue la mejor de todos los tiempos, no me puedes culpar por pensar de ese modo. Pero sé muy bien que Amegakure es una de las aldeas que puede ser fuerte, pero como dije, puede ser fuerte, pero su destino no es crecer en poder, porque las otras aldeas siempre estarán por encima de ella, hablo Neji estoicamente, Konan lo miró con furia, porque insultaron a su aldea, y cuando quiso iniciar con el combate, Naruto había levantado la mano, Tenten había dado una media sonrisa, porque Neji era superior a ellos, según a sus ojos, lindas palabras Hyuga, pero déjame aclararte algo muy bien, ustedes son los mejores en la actualidad, solo porque los clanes de más alto nivel, ya no tienen miembros para que puedan elevar su cresta, habló Naruto con diversión, fue su destino, respondió Neji sin emociones, como sea Hyuga, pero cuando estaban esos clanes, ¿qué eran ustedes?, preguntó Naruto con diversión. Neji lo fulminó con su mirada, es como piensas Hyuga, no eran nada, salvo que solo sabían cuidar su línea de sangre, procreándose el uno con el otro, como si fueran unas hormigas, hasta puedo decir, que tal vez procreaban con sus propios familiares, wajajajajaja, reía Naruto con mucha diversión, tú maldito, gruñó Neji con furia, pero es su destino, no es así, Hyuga, habló la peli azul con una media sonrisa, Tenten estaba con furia, porque Naruto en ningún momento se había sentido amenazado por su compañero que a sus ojos era poderoso, pero le había aparecido, mientras decía, huracán de la hoja, lo dijo con furia, y apareció detrás de Naruto, que estaba sentado en la bolsa de aire, Konan estaba seria, porque Naruto simplemente había levantado un brazo, y le había dado ahí su patada. Pero Naruto no se había movido un milímetro, pero ¿qué?, dijo Lee incrédulo, pero sintió que algo golpeó su cabeza, y salió volando mientras decía, eso fue por el golpe que me diste Sejudo, gruñó Takiko con molestia, Lee, gritó Tenten sorprendida, no son rivales para nosotros Konoha, porque su destino es perder siempre con nosotros, habló Naruto con una gran sonrisa, tu destino, te dice mentiras, habló Neji que se había agachado, mientras que parecía que había gastado mucho chakra, y estaba sorprendido por eso, y miró hacia Naruto que estaba con diversión, ¿qué fue eso?, se dijo Neji incrédulo, parece ser, que no sabes cuándo decir que eres un perdedor, no es así, Neji, ¿qué me dices Yusuriha?, habló Naruto estoicamente, y su sonrisa de diversión no estaba en toda su cara. Esto es malo, decía Shikamaru que miraba la pelea con miedo, pero con Konan, miró hacia los de Konoha, y habló, me parece que no piensan decir que lo lamentan, por eso, deberán ver su maldito castigo, asintió la peli azul con seriedad, y Neji con Naruto corrieron el uno en contra del otro, pero un genin había aparecido en medio de los que querían darse un golpe con todo lo que tenían, no son nada mediocres genin, onda de sonidos cortante, gritó el de Otogakure, Neji salió volando, pero en donde estaba Naruto, simplemente no salió nada, pero ¿qué?, dijo el de Otto con los ojos muy grande, porque Naruto le había dado varios golpes a toda velocidad, para después barrer sus piernas, y Takiko había aparecido desde abajo, y mandó una patada ascendente, y el de Otto se había elevado más de la cuenta. Mientras decía, y la peli azul que estaba en el aire todavía, había girado rápidamente, y dio de lleno su doble patada en el cuerpo del genin de Otogakure que bajó a toda velocidad mientras de nuevo decía, y segundos después se había escuchado, rum. Saku, gritó un vendado que había corrido hacia Naruto, líder detrás de mí, habló Naruto con seriedad, y el nombrado saltó detrás de Naruto, y Naruto había sonreído, mientras decía, Akeso Kaiten, lo dijo con furia, pero ¿qué?, dijo Tenten con los ojos muy grande, y el vendado de Otogakure se había elevado, Konan dio una media sonrisa, porque sabía que Naruto había robado algo más que solo chakra, y embistió al vendado que bajó a una enorme velocidad. Pero Takiko ya lo esperaba, mientras daba una doble patada hacia el vendado que no había chocado con el suelo, porque simplemente salió volando mientras chocaba con varios árboles en el proceso. Rum.
Pero una peli negra había aparecido detrás de Tenten, y habló: alto ahí todos, si no me obedecen, ella morirá. Habló la peli negra del sonido con furia, porque sus compañeros fueron humillados como si nada. Tenten maldijo su suerte, porque estaba mirando como el genin de Amegakure había copiado la técnica de su compañero, pero Naruto había aparecido al costado de las kunoichis, que vieron eso con el rabillo de su ojo. Mierda. Dijo Shikamaru porque Naruto no hacía diferencia entre mujeres y hombres, porque ahora sabía que todos a sus ojos merecían recibir un castigo. Porque las féminas recibieron una patada giratoria en toda su cabeza, y salieron volando mientras decían: ah, sin duda odio esa parte de él. Habló Konan internamente, porque Naruto estaba con una gran sonrisa. Maldito, toma esto, gritóle que corrió hacia Naruto a toda velocidad, y Naruto le podía seguir el ritmo, y cuando le parecía que le podía dar un puñetazo a su enemigo, Takiko aparecía para golpear a Lee, que lo miraba con furia, porque Takiko desaparecía nuevamente, y la pelea de los genin seguía, pero de nuevo aparecía Takiko para castigar a Lee, que estaba enojado. No son los únicos, gritó la peli azul que había aparecido enfrente de Lee, que había recibido un gancho en todo su mentón, para la incredulidad de Lee, pero Naruto con Takiko sujetaron a un Lee, que iba a ser azotado en el suelo. Pero Neji dijo: Jaque Kuso, palma del vacío, gritó el Hyuga con furia, y los genin de Amegakure saltaron hacia otro lado. Maldita sea, gritó Lee incrédulo por el castigo que casi había recibido. Hola Hyuga, gritó un vendado con furia, y Neji se había protegido, pero su Byakugan vio que el brazo del vendado daba ondas sonoras con chakra, y rápidamente había dicho: Akeso Kaiten, y el vendado rápidamente había saltado hacia otro lado. Ya vi esa maldita técnica, no funcionó. Funcionará conmigo, gritó el vendado con furia, pero espero que te duela esto, gritó Tenten que apareció detrás del vendado, que se había sorprendido, porque Tenten tenía una vara de acero, y dio en toda la espalda del vendado que dijo: Kiaa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 a
Este chico se podría volver peligroso si va con todo su poder, decía Naruto, que agarró a un Lee que estaba inconsciente, porque había recibido una embestida sin que se pudiera defender. No escaparan sin recibir su maldito castigo, gritó Saku con furia, pero los de Ame se habían agachado, porque Naruto, que había sujetado a Lee de sus piernas, golpeó a Saku, que salió volando mientras decía, y era con el cuerpo de Lee. Y la peli azul corrió hacia la peli negra del sonido, que rápidamente mandaba sus zenbons que la de Ame esquivaba sin problemas, para su furia, y una vez estando cerca, recibió un puñetazo en todo su estómago, para después recibir tres en toda su cara, y una patada giratoria que hizo que saliera volando mientras decía, mierda. Gritó Dosu con miedo, pero Takiko apareció detrás de él. Te tengo, Monia-kun, gritó Takiko con una gran sonrisa. Maldición, gritó Dosu con incredulidad, porque no se podía mover. Tú maldito, suéltame, gritó el vendado con furia, pero Naruto corrió hacia el vendado. ¿Qué hablo? Suéltame, te daré mi pergamino, gritó Dosu con miedo. No lo creo, vendas, respondió Takiko con una sonrisa llena de diversión, pero Naruto, cuando había llegado, rápidamente dio varios golpes hacia Dosu, que solo dijo, patadas y puñetazos recibe a Dosu sin que se pudiera defender. Saku, Kin, maldición, ayuda, gritó el vendado con mucho dolor, porque Naruto se movía a toda velocidad, y cuando estaba por dar un golpe definitivo, Neji gritó, Hake Kuso, lo dijo con furia, y Takiko había utilizado al vendado como su escudo. Y ambos salieron volando. Tu maldito, mi destino es ser el más grande, gritó Neji con furia, pero sintió que no estaba pisoteando el suelo, porque la peli azul estaba dando una patada ascendente en todo su mentón, pero Naruto lo había sujetado en como lo hicieron con el vendado. Es mío, gritó Takiko, que corrió a toda velocidad. Maldito, gritó Neji, que cuando quiso hacer un jutsu, sintió que su chakra desaparecía. Pero qué demonios, eres tú, siempre fuiste tú, gritó Neji con furia, pero el castigo había iniciado. Konan estaba sentada, mientras que Neji decía, toma Hyuga, gritaba Takiko con diversión. Tu maldito, si estuvieras solo, te aniquilaría, dijo Neji, que fingió perder la conciencia. Qué mal, me faltaba más para desahogarme, asintió el líder del escuadrón de Amegakure. ¿Qué haremos con los otros?, preguntó Konan curiosa, y los que estaban escondidos palidecieron. Si están ahí escondidos, significa que no querían problemas. Nosotros nos estábamos yendo hacia la torre de control, así que iniciaremos el viaje nuevamente, respondió Naruto, que saltó hacia una sola dirección, y sus compañeros simplemente asintieron. Rápido, gritó Shikamaru con seriedad. ¿A dónde?, preguntó Ino, que seguía con miedo, pero Chouji vio que Shikamaru tenía un pergamino. No, tú maldito, estamos sin chakra, maldita rata, decía la peli negra del sonido con mucho rencor hacia el Nara, que solo dijo, pero es lo correcto, lo dijo aburrido, y eso sorprendió a Ino, que corrió hacia Neji, que estaba con mucho dolor. Te aniquilaré, rubia, gruñó Neji a duras penas, pero como dijo mi compañero, es mejor esto que nada, lo siento, habló Ino, que había sacado el pergamino de Neji, que lo miró con furia, pero sabía que no podía hacer nada. Nos vamos, antes de que se recuperen, asintió Shikamaru, que empezó a saltar hacia la torre de control. Malditos, gritó King con furia, los recordaré, maldita ballena, gritó Saku con furia, jajajajajaja, eres un perdedor, reía Chouji con diversión. Maldito, te voy a encontrar, gritó Saku, porque se burlaron de él. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo, mis ninjas, fue divertido, porque quería que los de Amegakure sean tenidos en cuenta por los que ahora combatieron con ellos. Será divertido armar las preliminares, y más cosas, pero cuídense, ninjas, como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.